Saludos amigos y qué bueno que te registraste a expertohablandoenpublico.com. Y ahora es que empieza el reto, ahora es que empieza la aventura. ¿Cuál es la aventura? La aventura de tú aprender a capacitarte y ser un profesional, un maestro, un experto hablando en público. ¿Te gusta la idea, no? Yo te cuento todo esto y yo estoy dándole para atrás a mi mente hace más de 20 y pico de años de atrás cuando empecé la primera vez que hablé en público. Fue un desastre. Empecé, habían como 80 personas en el salón, me llamaron al frente, no me lo esperaba. Y dije, y adiantre, ¿y ahora qué yo hago? Me pidieron que hablara, empecé a hablar, el micrófono empezó a temblar, me empezó a temblar el bembe aquí también, y yo estaba así, Dios mío, ¿qué está pasando? Estaba totalmente frisado. Pero sin embargo, cuando salí de aquel escenario, que salí frustrado, que salí abochornado, yo me sentaba y la persona que estaba hablando, yo lo veía que tenía esa fluidez. Él conectaba con las personas, él hacía chistes, yo estaba envuelto en una nube y yo decía, Dios mío, ¿cómo este hombre logra comunicarse tan bien? Si yo fuese así algún día, Dios mío, ¿cómo se aprenderá? Yo no sabía. Después empecé yo a dar seminario, empecé yo a crecer y por 15 años, como te conté anteriormente, por 15 años hablaba en público, pero lo hacía mal. Una vez me di la oportunidad de asistir a un taller junto con mi esposa, un taller de cómo hablar en público. Y yo decía, bueno, para aquel entonces ya yo había dado sobre 2.000 seminarios en 15 años. Había tenido miles de horas hablando en público. Y yo dije, pero ¿para qué yo voy a tomar un seminario si yo me la creía ya de que era un experto? ¿Qué error estaba cometiendo? Llevaba 15 años haciendo las cosas mal y solamente me di cuenta cuando tomamos ese taller de cómo hablar en público. Y ha sido la mejor inversión que yo he hecho porque desde entonces ahora puedo comunicarme, ahora perdí el miedo, los nervios y todo se fue. Antes yo tenía las mariposas. Tú sabes que a uno cuando va a hablar en público le dan mariposas. Pues yo tenía miles de mariposas en mi estómago. Y, bueno, tal vez no eran mariposas, eran murciélagos. Uy. Entonces, no sabía controlar ese miedo. Tenía mucha fuerza, me empezaba a sudar. Tenía esa adrenalina hasta arriba y no sabía cómo controlarla. Nuevamente un desastre, amigo. Pero poco a poco uno aprende todas estas cosas. Lo importante es qué tú vas a hacer. Porque mira, déjame decirte una de las cosas. Cuando uno comienza, número uno, a dominar, a hablar, a perder el miedo, y yo te voy a estar enseñando cómo hacerlo, ¿ok? Son unas técnicas. Y cuando me refiero a unas técnicas, me refiero a que se aprenden. Así como una persona, si tú sabes manejar un automóvil, tú vas a poder aprender a hablar como un experto hablando en público. Si tú aprendiste a nadar en la alberca, tú puedes también aprender. Porque todo se aprende, son técnicas que yo no las sabía. Pero ahora me di la tarea de compartirlas a todo el mundo. ¿Por qué? Porque veo que hay tanta gente que se paran a hablar en público y cometen tantos errores. Yo que voy a convenciones, estoy en seminarios, estoy en muchos talleres. A veces veo los líderes, lo que supuestamente son los líderes, cometiendo tantos errores y como ya pues uno desarrolla la vista, ¿no? Ya yo veo los errores y tú los vas a poder ver también y los vamos a corregir. Entonces los vemos como ellos están, vamos a llamarle así, matando su propia reunión. Los mismos directores, empresarios, ejecutivos, presidentes de las empresas entran a la tarima y cuando agarran el micrófono empiezan a matar su propio evento. Se cae el entusiasmo, se ponen muy lentos, se ponen a leer, cometen errores tras errores en público y todo eso yo te lo voy a estar enseñando a ti. Para eso fue que he creado esta página web expertohablandoenpublico.com y voy a estar dando seminarios por todos los países de habla hispana, dando este seminario para que tú te conviertas en ese profesional, para que tú venzas esos miedos, me parece que si no, para que tú le empieces a dar dirección a esas mariposas y a esos murciélagos también. Tú sabes que mucha gente me dice, oye Roberto, uno de los retos más grandes que tengo
son los nervios. Roberto, ¿cómo manejo los nervios? Porque me empiezo a sudar, la gente se da cuenta. ¿Y tú sabes qué? Te voy a dar una buena noticia. Y la buena noticia es la siguiente. El 90% de los nervios que tú tienes, que tú sientes, la gente no los nota. No los nota. O sea que son solamente tú y ellos jugando en tu mente. Pero no te preocupes, yo te voy a enseñar a cómo dominar eso y que en vez de ser un 90% los nervios, por lo menos sean un 15 o un 20, porque déjame decirte otra noticia. No se van a ir. Cada vez que yo, aunque he hablado miles de veces en tarima, llevo miles de horas hablando a grupos pequeños de 100, 200, 1000 personas, aun cuando me subo yo en la tarima, todavía siento el miedo. Te tengo que ser honesto. Yo estoy aquí para decirte la verdad. Yo también siento miedo. Lo único que sé manejarlo. Porque hay técnicas. Uno se prepara, por ejemplo. Y mira, y esto es bien importante porque vas a poder, ahora con las técnicas que te voy a enseñar, con las ideas que te voy a compartir, con los conceptos que vamos a practicar, vas a poder tú ser esa persona influyente que logra mover masas. Porque así es que funciona esto. Hablar en público es una responsabilidad muy grande, porque tú vas a estar hablando y comunicando una idea que puede llevar a mucha gente a tener éxito o enterrar mucha gente en la tumba del fracaso. El hablar es una responsabilidad muy potente, se aprende y te la voy a estar enseñando. Es muy importante dominar estas técnicas. ¿Qué beneficios tú vas a tener? Número uno, que te vas a sentir seguro cuando lo vayas a hacer. Sentir seguridad es una de las cosas que más te va a hacer que fluya tu palabra. Lo otro que vas a poder es vender más. Vas a ganar más dinero. Vas a poder auspiciar a muchas personas. Los grupos van a desear que tú seas la persona que los visite y que les dé su seminario, su conferencia, su taller, su capacitación. Todo el mundo va a querer que seas tú. ¿Por qué? Porque sabes dominar el público. No es lo mismo hablar en público que saber hablar en público, que dominar lo que estás haciendo. Tu autoestima va a subir, tu grupo va a crecer. Otra buena noticia que te voy a dar. Y es que todo gran orador primero fue pésimo hablando en público. Así que no te preocupes en qué momento tú te encuentras ahora. Lo importante es que lo vas a poder hacer y lo vas a poder dominar. Vas a ser ese gran orador. Tienes mucha influencia como experto y vas a poder influenciar sobre la gente, sobre la imagen. Porque mira, nosotros podemos cambiar inclusive la percepción de esta profesión que nosotros estamos llevando con orgullo y con anticipación cuando nosotros sabemos lo que estamos diciendo. También vas a poder ser la excelencia cuando tú tienes un buen mensaje, el orador. Porque mucha gente me pregunta, oye Roberto, ¿qué es lo que hace que el mensaje sea excelente? ¿Cómo la gente se convence? Y esto es lo que ocurre. Lo que ocurre es que cuando tú tienes un buen mensaje que dar, cuando tú tienes esa potencia, que tú sabes que lo que tú le vas a dar lo vas a influenciar, lo vas a impactar, vas a mejorar la calidad de vida en ellos, esos son las mejores personas. Y eso tiene una estructura, eso se hace en forma de cuentos. Yo te voy a enseñar cómo estructurar los cuentos, las historias, porque las historias se recuerdan. La data técnica no se recuerda mucho, pero las historias sí. Y las historias tienen una estructura, pasado, presente y futuro. Yo te voy a enseñar eso en esta página web. Fíjate que cuando estamos hablando, lo que es comunicarse, comunicarse no es solamente lo que una persona va a decir. Cuando tú comunicas, tú realmente estás buscando una respuesta a lo que tú estás diciendo. ¿Sí o no? O sea, si tú quieres hablar de un producto, pues tú no quieres hablar de un producto en sí. Tú lo que quieres es vender el producto y que la persona se beneficie de tu producto. ¿Sí o no? Así que no solamente hablar, es obtener una respuesta, lo más importante aquí. Y eso es algo que vas a aprender cómo se hace eso. Vas a conocer cuál es la primera regla para mejorar tu presentación, ¿ok? Y esto tal vez, y con esto te voy a dejar, este va a ser el enfoque principal de cómo hablar en público. Y es el siguiente, anótalo.
mucha gente se confunde cuando suben a la tarima, cuando los llaman, cuando les piden que hablen, y cometen el error de empezar a hablar de sus experiencias, de sus ideas, y hablan de ellos, y hablan de ellos, y está muy bien que hablen de ellos. Pero ¿tú sabes qué? Eso no es lo más importante, eso no es lo que al público le interesa. El público lo que le interesa no es tú, lo que tú dices de ti, sino lo que ellos aprenden de lo que tú les dices. ¿Cuál va a ser la enseñanza que ellos se van a llevar? ¿Cuál es tu mensaje? Eso es lo que ellos quieren saber. Así que mucha gente no sabe estructurar esa forma de comunicar y yo te la voy a estar enseñando aquí. Por eso quiero invitarte a que veas toda la información que te estoy brindando acerca de cómo ser esta persona que se proyecta en público, porque no es lo mismo hablar en público que proyectarse en público. Así que ese va a ser un taller que yo estoy seguro que vas a querer asistir. Busca los datos, visita la página expertohablandoenpublico.com, visita y lee toda la información que he preparado para ti, todos los temas, porque te voy a hacer que te conviertas en un completamente profesional hablando en público. Así que toma acción, visita la página. Mira a ver en qué ciudad voy a estar dando el taller hablando en público para que te des la vuelta, para que invites a la persona y juntos estemos compartiendo y llevando ahora tu capacidad al próximo nivel. Que tú seas esa persona que la que influye, la persona que realmente conecta. Así que nuevamente se despide tu amigo Roberto Pérez y comenzando el reto, comenzando la aventura de cómo tú te vas a convertir en ese gran profesional. Éxito.